Ser Ursel Arns, lo cual está sucediendo ahora aquí en Cocolishi, está con una guerra en Cocolishi. Ser Ursel Arns está por la horta y corona de integridad de señora Primer Ministro y corona su mes como el rey de integridad. Pero si vos constatás en documento que tiene irregularidad, que tiene evidencia de corrupción, investigación de corrupción, vos no estás haciendo en el centro de gobernación, vos estás haciendo en el Ministerio Público. Si vos tenés prueba de corrupción, vos me sentís coraje suficiente, vos me sentís hambre suficiente, vos vini y percorrás para tener un caso penal andando. Lo cual, como el ministro Ursel está haciendo, está utilizando quizás cierto caso de irregularidad para justificar un manejo que existe en nota aprobada. Esta forma de unilateralmente imponer un manejo arriba de existe, pero no puede justificar. Exacto, lo cual que está pasando ahora aquí. Esta existe en TIN. Cierto, derecho no van a adquirir durante años, costumbre no van a aborto mantener durante años, tiene cierto motivo para que mantener, si voy a identificar cierta evidencia de corrupción, en el orden me siento en el Ministerio Público, pensé que no aguardo atendí con él. ¿Qué nos puede concluir de toda la situación aquí, de lo cual está emocionando, que pasa, y refúlense, según el ministro, él hay un license to kill? ¿Es este caso? No, seguro que no, si hay nota el caso. Lo cual que el ministro Arns ha sido bien y un atof y suave con algún documento de man. Si vos tenés evidencia de corrupción, vos me sentís del Ministerio Público, de nuestro conocimiento, te ainda, y no toma ningún stop para venir con una persecución penal. Vos me sentís coraje en el momento que voy a enfrentar esa que no, vos tomes paso aquí, no estoy con el ministro Arns, no tengo coraje. Él no tiene ese loma, él aprueba esa aquí en varias ocasiones. Y lo único cosa que me puedo concluir está que el ministro Ursel Arns está borracho de poder, borracho de integridad. Por sobre más que 500 taxistas no por pagar el precio de algún 5 o 10 taxistas que hace algo fuego. Ni por parte de la coalición no sabe, y ahora por punto y tampoco no sabe de qué este caso de irregularidad. Lo cual que hace es por justificar un manejo incorrecto que va a perjudicar a un grupo grande de estancos que promete cara de nuestro turismo, de nuestra comunidad.